año más. Con ansiedad se abrió el telón, a festejar que ya comienza la función. Y con la
nació un embrujo. Te sacó su hechizo y llegó la lucina. Vení, baila, y con la compañía. Vení, soñar, y alegra la vida. Vení, cantar, abrázame muy muy fuerte la compañía. Te da suerte, se dilumbre, te divierte. Que lo cumpla Clodomiro. Que lo cumpla feliz. Bueno, muchas gracias. Usted se lo merece. 88 pirulos no se cumplen todos los días, amigo. Tome, esto es para usted. Un regalo de sus dos amigos de siempre. ¿Por dónde viene la mano? ¿Qué son? 5 kilos de jebral, una visita guiada por el Parque del Recuerdo, un catálogo de ataúdes, ¿qué? Abrilo y no jorobes, ¿vale? Bueno, es un álbum de fotos. ¡Uy, qué lindo! Lo difícil va a ser elegir qué foto poner. Porque vieron que en una vida hay como muchas vidas. Lugares, personas, tiempos. Olores, sabores, sonidos. Porque la vida es eso, ¿entienden? Es una sucesión de hechos que te marcan para siempre. De momentos de alegría, por ejemplo. Momentos de bronca. Momentos de amor. Momentos de la vida. Ustedes saben que el momento que tengo más latente ahora fue el día que él me citó en aquel restaurante. Yo me acuerdo que entré, vi todo muy ordenado, apareció el mozo, me ayudó a sacarme la chaqueta y a los pocos minutos llegaba él. Amor. Amor, perdón la demora, mi vida, disculpa la Ernesto, demora. Ernesto, una cosa que no es un dato menor, es el lugar donde nos conocimos. Exacto. Y tiene una razón y es que lo estuve pensando y creo que es el momento indicado para hacerte una propuesta que puede cambiar nuestras vidas. Ay, qué Ernesto, decime. Bueno, hace tiempo que estamos juntos, que nos conocemos. Ya conocemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Y bueno, soy un creído que el amor es el motor que mueve al mundo y por eso creo que es el momento indicado para proponerte esto que puede cambiar nuestra vida para siempre. Ay, Ernesto, decime, por favor. Vos, Teresa, lo que te quiero proponer... Gracias. Lo que te quiero proponer... Teresa, sí. Lo que te quiero proponer es, ¿te querés divorciar de mí? ¿Qué? ¡Ah, sí, Ernesto! ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias, Teresa, gracias, gracias. ¡Nos vamos a divorciar! Gracias, Teresa, gracias. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Te odio tanto. ¿Vos sabés que yo te aborrezco con el alma, Teresa? Ay, me encanta. Una cosa, me das un asco tremendo. Ay, yo no puedo evitar verte que me Me encanta. Me encanta. Una cosa, no tener que oler tus patas todos los días va a ser genial. Bueno, porque tus calzones colgados en la canilla de la ducha es un momento sublime de la vida, ¿no? Los cardos de tu vieja, cuando la saludo cada vez me pinchan más. Cardo. ¿Vos cuando te depilás el sobaco que queda todo en la pileta, mi amor? Pido disculpas a los presentes, pero bueno. Ernesto, llévate esto. ¡Ay, se pintó el divorcio! Cuenta.
creer la hora que es. Che, ¿cómo demora este bondi? ¿Será que hay paro de vuelta? No, flaco, disculpa, ¿tenés hora? Sí. 9:45. Gracias a vos. Uy, qué pintita la de este. Me toca, hoy me toca, no te puedo creer, solito acá en la parada yo. Vos sabés que me parece que hay paro, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? No sé, yo. ¿Qué querés saber? ¿Qué te pasa? Pará, flaco, aflojale el prejuicio, te pedí la hora nada más, matate. Ah, disculpame, lo que pasa es que soy medio. Disculpame, solo acá en la oscuridad, qué increíble. Yo también pensar que me iba. Shhh, quédate quietito, dame la guita. Sí. Sí, sí, pará. Dale, sí, dale, sí, sí. Para todo el día, dame la guita, dale. Pará, pero quédate tranquilo, loco, por favor, quédate tranquilo, toma. Dame la guita. Es todo dame lo que tengo. 100 pesos, me estás hablando en serio, dame más. No, te juro que no tengo más plata, loco, por favor, no me mates, no me mates. Callate, cabeza, callate, que te mató. Dame algo de valor, dale, dale. No tengo, loco, te juro que no tengo más plata, de verdad, me saco los championes. No, 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 zapatito, la camisa. No, callate, no quiero championes, Dame la tarjeta de crédito, dale. No tengo, estoy en el clearing. Dame el celular y la billetera. Dale. Bueno, pará, ya te lo voy a pedir. No me mates, pará. Dale. Toma el celular. Dale, apurate. Toma la billetera, déjame los documentos. Tengo 3 botijas, loco, tengo que ir a trabajar. Bueno, por favor, no me mates, ¿eh? Callate, Gil. Así que Emilio Barreiro. ¡Ay, me mata! ¡Sí! ¡Soy yo! ¿Vos sos el mismo Emilio Barreiro que iba a la escuela de la calle Nicaragua? ¡Sí! ¡Los 6 años, sí! ¿Qué hace, papá? ¡Fagunde! ¡Sabelo, pelado! ¡Ya sé! ¡Ya sé, Neri! ¡Qué increíble verte acá, papá! ¡Qué cosa verte, loco! ¡Qué cambiado que estás! No, estoy acá, gordito como siempre, esperando el estirón. Pedazo de estirón para emparejar todo eso, ¿eh? ¡Ah, joder! ¡Estás redondo como campeón de elefante, hermano! ¡No joda! ¡Qué increíble, vos! ¿Qué es tu vida, che? Yo bien, me casé, tuve familia. No me digas. Que... ¿Y qué tal? Tengo un nene. ¿Sí? Sí, tremendo bandido. ¿Qué, es pícaro? No, chorro. ¿Dónde? ¿Y sí? ¿Qué le vamos a hacer? Escuchame, qué lindo verte vos. ¿De aquella época has cruzado con alguien, hermano? Sí, tuve la casa de la maestra Ida. ¡La maestra Ida! ¡No te puedo creer! Sí, y le hice la heladera, el plasma, la garrafa 13 kilos, el microondas. Estaba surtida la vieja, ¿vos sabés? Fagunde, pero no puedo hacer otra cosa que no sea robar. ¿Y vos qué te pensás? Uno por los 40 tiene que salir a la calle y te va a darme algo. ¡Epa, epa! Ya nos conocemos, soy yo. La manito la Nicaragua, arriba. ¿Eh? La manito arriba. ¡Pero soy yo! Manito arriba. ¡Pero soy yo! Manito arriba, te dije. Varilla de 8 cortada, hermano. Ay, qué susto cuando me hacía, loco, qué increíble. Secreto profesional, porque salgo a la calle con apoyo. Qué increíble, che. Vos sabés que no te puedo ver así, loco. Vos sabés que yo estoy laburando en una imprenta, ¿no? Pa, qué impresión. Si querés te puedo averiguar por alguna vacante, capaz que una de esas te pueda ayudar a salir de esto. Está, me rinde. Escuchá, pasame tu número que no lo tengo. ¿Para qué sí tengo el tuyo? Me mandó un mensajito. No me lo ibas a devolver, ¿no? Y no, ya que estamos. Bueno, hacemos así, me llamo y atendeme. Dale, te acredita y un 100 y listo. Escúchame, dejo la ayuda en la vuelta. Y viste, ya está papá, mamá, la hermana, que vamos a hacer una reunión familiar. Ah, bueno, dale, cosa. Cabeza. Nos hablamos. Nos estamos hablando. Me pegó un fuerazo, ¡qué increíble! Arriba, Ñeri, suerte. Fagunde. Pensar que hace 40 años me robó una novia. Y ahora, qué casualidad. Momentos brutales que paralizan tu sangre. Son instantes tan cruciales que el pavor te impide. El corazón te late fuerte, ¿cuánto vas a hallar? Se te disloca la mente, tu frente empieza a sudar. Cuando cruzaste esa calle tan oscura y tan tarde, de pronto te acorrala el hombre que podrá matarte. Aquel día entre las olas fuerte tu mano aferré, y tu vida chiquita me tocó defender. Recordar aquel viaje, lo que has vivido. De milagro que soy vivo, pero no lo demás. A la muerte vi pasar por mi camino. Me salvé por azar, nunca me voy a olvidar. El miedo. Oh,
bienvenidos. Quiero agradecerle a todos por estar en mi cumpleaños de 15. Realmente es un momento muy importante para mí. Oh. Papá, mi amor. Quería agradecértelo porque realmente sin vos esto no es posible. No hay plata con qué pagarlo. ¿Cómo que no, mi vida? $5,000. Vendí el Fusca para hacer esta porquería. Ay, papá. ¿Cómo no va a haber plata? Permiso. Ay, mira quién vino, mi amor. Ernesto, el hijo del Pocho. Qué grande que estás. ¿Cuántos años tenés? 18. 18, mi amor. ¿Te acordás de Ernesto? Sí, papá, es mi novio. ¿Qué? Mi viejo se cree que vive en el siglo XIX, que todavía juegos a las muñecas y a tortita de manteca. Lo peor de todo, que cree que me voy a mantener virgen hasta el matrimonio. ¡Pah! ¡Qué zarpada está esta fiesta, boluda! ¡Re linda, sí! Y tuviste pila de regalos, pila, ¿eh? ¡Pila! ¡Uy, cómo te queda ese vestido! La verdad que la fiesta es una cagada. Hubiera preferido una chorizada, algo más tranquilo y me iba de viaje a Walt Disney, pero a papá se le ocurrió esto. La banda, todos de monita, divinos los chicos, algunos que están muy buenos, pero parecen unos pascuatos de la época de Gardel. Lo peor es que contrató a un par de chicas para que bailen, pero no, esto sí, esto es lo peor de todo. El vestido, lo usó mi mamá y mi abuela su cumpleaños de 15, o sea, debe haber bailado el vals con Valle de Ordóñez seguro. ¡Jueguen! Te juro que nunca, pero nunca, tipo, nunca te vi tan linda, Laurita. Ah, gracias, pero yo no soy Laura, soy Patricia, el vestido. Así que sos el novio de la nena. Sí, soy yo, sí. Sí, venís para acá. La nena es chiquita, ¿entendés? Y vos ya sos tremendo boludo. Me imagino que no habrán tenido relaciones sexuales. ¡Oh! Estoy seguro que de esta fiesta no te olvidas más. La verdad que no va a ser una noche inolvidable. Invitamos a los presentes a la mesa de dulces. Ay, mi amor. Papá. Cuánta gente que vino, cuánto amor. Sí, papá, cuánto amor a los postres. Sí, eso también. Escúchame, papá. ¿Qué, mi vida? ¿Vos me castigarías por algo que yo realmente no hice? No, mi amor, ¿cómo te voy a castigar por algo que no hiciste? Bueno, te lo voy a decir. No tomé la pastilla, estoy embarazada. ¡Eh! Pocho, yo no quiero. Pero no seas tonto, es de tu momento, papá. No, pero no quiero yo. Tienes 31 años, nene, tenés que debutar de una vez. No, yo estoy bien así. Un poquito. Con todos los muchachos de la compañía, con todos los músicos de la compañía, debutamos acá. No, lo felicito. Vos tenés que entrar y preguntar, a ver, ¿a quién te dije que tenés que preguntar? Por la Pamela. Preguntá por la Pamela. Sí. Decirle que va de parte del Pocho, que está todo arreglado. No, nene. No, pero yo estoy bien, no te va. Y es linda, por lo menos. Hermosa. No confío una palabra de tu voz. Permiso. Bueno, no hay nadie. Hasta luego. Hola, bombonazo. Lindo de mamá.
Hola, hola, hoy ya se está sacando la ropa, me quiero matar. Sí, decime, ¿a quién estás buscando? Hola, señora, estoy buscando a la Pamela, ¿sos vos? No, no soy yo. Ay, qué suerte. ¿Cómo? No, qué suerte que esté usted, porque si no, no sabía quién le preguntaba. Así que estás buscando a la tía Pamela. A la tía Pamela. ¿Qué importa? Ella... Yo sí está muy ocupada, la dejo a la señora. No, 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 está ocupada, no. Vengo otro día a tomar el té. Y no sabés lo que te espera, bombón. No, yo estoy bien así, señor. ¡Hola, guapo! ¡Hola, Pamela! ¡Oh! ¡Ay, cuánta energía tiene ese cuerpito! ¡Ay, no me digas nada! ¿Vos sos el amigo del Pocho? No, el Pocho ya no es más mi amigo. ¡Ay, qué tontuelo! Está todo habladito. ¿Sabés qué? Está todo habladito, todo habladito. Te voy a hacer un servicio especial. Te voy a cobrar nada más que 500. ¿Y qué me va a cobrar? ¿Por kilo, señora? ¿Qué por kilo? ¡Para no, ¡Mini! ¡Casate, nene! ¡Mirá! ¡Observá este cuerpo! ¡Mirá qué mujer te tocó! Señora, ¿se anima a apuntar a otro lado que puede estar cargado? Ay, callate, nene, no sabes valorar el cuerpo de una mujer pasional. Yo soy, tengo todo lo que un hombre quiere tener. Sí, espalda ancha, piernas peludas, como mucho pelito acá arriba. No, nene, no, soy una mujer salvaje. Soy una pequinesa rabiosa. Soy una chihuahuita en cela. ¿Y está desparasitada, señora? Ay, sí, está un contento, una perrita está contenta, mira. Cómo mueve la colita, mira. Ay, te mueve la colita. Mucho que capaz que rezonga, señor. Ay, callate, ¿sabés que el cliente que se fue recién? No. El Coco Chahue me dijo que yo era una mujer de película. El aliento del Rey León estaría, señor. No lo vamos a negar. Después es una mezcla entre El Exorcista y Liberen a Willy. ¡Qué cosita fea me decís! ¡Qué cosita! ¿Sabes qué? Ahora soy una nena caprichosa. ¿En serio? Sí, soy una nenita mala, desobediente y caprichosa. Mira, llámame. Pamela, vení. No, soy caprichosa. Ay, mira, ¿sabes qué? Me estás poniendo así como media hot. Mira lo que te hago. Mira que te hago. Señora, está grande para chuparse el dedo. Ay, yo no me estoy chupando el dedo, me estoy afilando las uñas. Ay, ¿qué pasa? ¿Que te estás tocando, gordito? ¿Te estás excitando? No, me estaba rascando el culo. Ay, que mini, para acá, que te voy a... No, no quiero. No, mini, no quiero. Ay, decime una cosa. Ahora que te miro así, todo así. ¿Qué edad tenés vos? 31. Ay, 31 años y todavía no debutaste. No. ¿Cómo debe estar ese sifón? No sé, señora, tomo agua sin gas, no tengo referencia. ¡Ay, cállate, qué tontuelo! ¿Sabes qué? Vamos a poner un poquito de ambiente. No, no hay necesidad, yo estoy bien, así si quiero. ¡Voy a hacer tu maldita peje! ¡Mueve la carnaza, mamá! ¡Mueve la carnaza! ¡Mini! ¡No quiero! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué querés que te haga? Una pasafrola puede ser, ay, señora. No, nene, no tenés nada para darme. Lástima, tengo una cantidad. No, la plata, nene, la plata. Acá tienes, señora. Ahí está, perfecto. Todo bárbaro, la pasás por aquella pieza, te me higienizás bien las partes y venís rápido que tengo muchos clientes, mi amor. Señora, una consulta. Si le doy 200 pesos más, ¿usted me cumple un deseo? Ay, pero por 200 pesos más pedime lo que sea. ¿Me llama un taxi? ¿Qué taxi? ¡No, no! Puedo recordar aquel candor, mezcla de anhelo y estupor, el inocente descubrir. Tantas noches de desvelo, cabalgándome los sueños, nuevas ansias me transportan. Candidez que ya se ha ido, y me deja sin respiro, añorando esa pasión. Quiero ese recuerdo acariciar, como el ardor que ya murió, que me emociona al recordar. Nostalgia de sentir pasión.
horas locas, juventud que la provoca y acelera la respiración. Tristeza es sentir que ya has pasado, que los años me han cambiado, refugiado en mi evocación. El tiempo se ha encargado de aquietarme, ya no hay fuego como antes y es posible recordar lo que viví. Atrás quedó tanta emoción, reloj cruel que ya me aleja de mi juventud. Recordar lo que viví. Atrás quedó tanta emoción, reloj cruel que ya me aleja de mi juventud. Pablo, tenemos que hablar. Amor, escúchame. Tenemos que hablar, ¿sabes? ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué pasó! Va a entrar Suárez. Ah, Pablo, no, escúchame. ¡Vamos, Luchito! Amor. ¡Fuerza, Luchito, fuerza, papá! ¡Vamos arriba, pistolero! Pablo, es importante. Yo ya sé que es importante, es el más importante, mi amor, es el más importante de todos. No, mi amor, tiene que ver con la paternidad. Totalmente, si los tiene de hijo, le mete uno o dos por partido. Pablo, no me estás escuchando, no. ¿Qué pasa que estás bajando el volumen de la tele? ¿Y para qué me escuches? Pero si bajás, no puedo escuchar, sí, mi pero vida. Quiero que me escuches a mí, escúchame, a ver. A ver si te puedo ayudar. ¿Qué pasa si vengo a las 3, 4 de la mañana y te digo, Pablo, me vinieron ganas de comer pop? Quiero comer pop y no hay. Me vas a comprar pop. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te suena, antojo? Sí. Bueno, comételos todos y déjame mirar el partido. No. Otra cosa. 3, 4 meses. 3, porque yo soy media petiza. Mira cómo camino. ¿Qué pasa? ¿Te duele la espaldita? Ah, sí, un poquito. Sí, bueno, entonces quédate quietita, sentadita acá. No me estás ayudando. Otra cosa. Agarradito de la mano, te me desmayas y yo hago. ¿Qué se te ocurre? Mi amor, si estás cerca del vientre, anda al baño y tómate una cuchara de vaselina. Pero déjame mirar el partido que no aguanto más, ¿eh? No me entiendes. Hay algo tuyo, mi amor, que lo tengo dentro de la panza. ¿Te comiste los bombones? Ay. Pablo, estoy embarazada, voy a tener un hijo. ¿Cómo? Ay, sí, amor. ¿Vas a tener un hijo? Sí, me enteré hace poquito. ¿Y estás segura que es tuyo? ¿Eh? No, digo, si estás segura que es mío. No, Pablo, ¿sabes de qué? Es de Suárez. ¡Mentira que lo conocés! Mi amor, ¿qué tenés arriba? A ver, ¿qué tenés arriba de los hombros? No sé, la cabeza. Entonces es usala, Pablo. Ah. Claro que es tuyo. ¿Pero está confirmado? Sí. Yo hiciste el test ese del tarrito que tenés que hacer pichu una raya, dos rayas, tres rayas, cuatro rayas, dos rayas. ¡Ah, Pablo! ¿Le puedo avisar a mamá? ¡Ay, madura por una vez a la vida, te lo pido! Me pone nervioso. Sí, ya sé, sentate, vení. ¿Acá? Sí, dale. ¿Querés tocar? ¿Puedo? Sí, Pablo. Dale. ¿Qué? Pero no se mueve. Ay, Pablo, no tiene patas el renacuajo todavía. Ah, seguro. ¿Estás contento? Estoy feliz. Yo también. ¿Y qué nombre le vamos a poner? No sé, hay que esperar el tercer mes para saber el sexo, me dijeron eso. Ah, seguro. Pero sí es varón. Ay, a ver. ¿Le podemos poner Luis como Suárez? O si no tengo otro, Edison como Cavani. ¡Ah, dale! ¡No! Perdona que me ponga así, pero para un poquito con el fanatismo, amor. Está. ¿El nombre elegiste lo vos? No, los dos. Bueno, está bien, los dos. Edison Luisito. Pablo. Es una broma. ¿Qué será cuando sea grande? No sé, mira cuando le compremos los primeros escarpines. Y los pañales, esos son caros. Pará, ¿y la cuna dónde la ponemos? No sé. Hay que comprar una bañerita también. Y uno acá que diga, soy de papá y de Suárez. Y mira cuando soy de papá se levanta a las 3 de la mañana y le dé la teta. Simpática que sos, ¿no? Ay, qué lindo. Ay, mi amor, no lo puedo creer. Créelo, porque es así, amor, vas a ser papá. No puedo creer el gol que acaba de dar Suárez. ¡Pablo! Te amo. Yo te sabré mimar, mi amor, te haré tan feliz. Me oirás cantar, te podré abrazar, y Dios sol que mamá cuidará.
dice. ¡Vamos arriba con todo! Sí, Daniel, ¿cuál es el botija tuyo? El leíto, el de la camiseta 9. Tiene pasta el botija. Igualito a vos, ¿eh? ¿Qué edad tienes ya? Siete. ¿Siete? Sí. ¡Ah, cómo pasa el tiempo, che! Sí. ¿Qué es eso, cebolla? No, semillita. Ricardo, movete, Ricardito, mueve para ahí. Leíto, avanzá, dale para adelante. No puedo porque Walter me pide que lo ayude con la marca. Me tengo que quedar quietito acá. Walter no sabe nada de fútbol. Escuchá, papito. Dale, corre para adelante. Dale. Che, Daniel, qué bueno el peticito que corre por la punta. ¿Qué eres? Le corta un guito. Es bueno ese botija. Sí, lo pasa muy agrandado, ¿sabes? Bueno, no me digas. Y el padre viene a la cancha, grita, putea. Qué feo, che. Sí, Leo. ¿Qué estás haciendo, Leo? No, papá, ¿qué pasa? Que se me ensuciaron los zapatos. No quiero jugar más. Vamos para casa. Leo, se te va a ensuciar el short del boludo en el culo que te voy a dar. Parate y corre. Dale. Sí. ¡Juez! ¡Eso falta, juez! ¡Juez, cobra eso! ¡Cobra! No. Daniel. ¡Botonazo! Daniel, tranquilizate, che, que son esos gritos. No, pero siempre lo mismo, venimos, los gurises de repente están jugando mal y te los regala el partido. Ah, pero baja un poco, che, te va a subir la presión, no, un partido va de full, disfrutalo. Sí, pero bueno, uno se pone el... Mirá, cambio. ¿A quién cambió? No sé, al 5, creo. ¿Al Kevin? ¿No sé? ¡Walter! ¡El Kevin va a cambiar, Walter! ¡No sea... ¡Walter, no sea mal! Anda a dirigir a Cotolengo de Orione, Walter. Papá, callate, me está dando vergüenza, en serio. Leito, callá la boca y anda a jugar. Dale, pica para adelante. Dale. Para un poco, Daniel. No te haga mala sangre, si no vale la pena. Sí, baja un poco. Mira, penal. ¡Penal! ¡Es penal, juez! ¡Cóbralo, te rompo todo el vidrio del auto! ¡Cóbralo, te estoy diciendo! ¡Cóbralo! ¿Qué te pasa hoy? ¡Ey! ¡Ya lo cobró! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos al cuadro! No quiero ni mirar, ¿quién patea? No sé, le agarró el 7. ¿El 7? El Richard. Walter, el Richard lo va a poner, no sea peleador. Sí, patea menos que una pila, Richard. Ponelo a Leo que está el pedo, dale, Walter. No, papá, callate la boca. Leonardo, acércate a ver si te da la pelota, hazme el favor. Dale. Tranquilízate. Mirá, parece que va a patear tu botija, le agarró Leito. Vamos, Leito. Vamos, con todo, Leito. Tranquilo, ¿eh? No te cagues, Leo. ¡Que te parió, Leonardo! ¡Me cagarían la pared de altura a los cuadros, hermano! ¿Cómo vas a cerrar eso? ¡Te vas en penitencia, Leonardo! ¡No juegas más al play! ¡Una semana sin dormir vas a estar! ¡Así vas a estar! ¡Sos horrible, Leonardo! ¡Ah, Daniel, tranquilízate! ¡Mira cómo está el botija! ¡Está a punto de llorar! ¡Qué durito ahí en la cancha! ¡Todavía que repinar! Marito, es mi hijo, no el tuyo. Ya sé, pero de estos momentos no se olvidan más, che. No seas malo, por favor. Yo lo hago por el bien del botija. ¡No llores, Leonardo! ¡No estoy llorando, papi! ¡No llores! ¡Chupá la grima para adentro! ¡Hasta la conjuntivitis y no pare, Leonardo! ¡Chupe! ¡Papá, no tengo más moco! ¡Pecho! ¡Macho alfa, Leonardo! Está, Daniel, tranquilízate. ¿Terminó? Y sí, no lo va a terminar. Le conviene terminar. Mirá que sabemos dónde vivís, juez. Te vamos a romper todo lo vidrio en tu casa ahora. Che, Daniel, un gustazo haberte visto. Un gustazo, Marito. Mantené la calma, loco. Vamos arriba, cuídate. ¡Y encima lo saludás, Leonardo! No seas malo, te pinta la cara encima. Lo saludás. Anda a buscar la botinera, haceme favor. Anda para ahí. Marito, cuando quiera venir, jugámoslo todos los sábados. Esto es tranqui, no es como el estadio. Para pasarla bien, Marito. ¡Dale para el auto! ¡Dale para el auto! ¡Walter! Vas para el barrio, si querés te arrimo, Walter. Yo voy prendiendo, dale tranqui. De inocencia, no lo trajes como adulto. Dale su libertad y déjalo andar, y déjalo ver, y déjalo ir, y déjalo ser. Ese trato con violencia debe parar, eso está mal. Esa mal que le maltrates la confianza, solo ayúdalo. Dale fuerzas y brindale tu mano. No reprimas, nunca es el gato, no es un bicho, es un ser humano. Cambia el grito por abrazos, que disfrute estar contigo como padre y como amigo. No lo trates como adulto y dale su libertad. Déjalo andar y déjalo ver y déjalo ir y déjalo ser. Déjalo andar y déjalo ver y déjalo ir y déjalo ser. Déjalo andar y déjalo ver y déjalo ir y déjalo ser. Déjalo andar. Thank you.
estado de nervios que tengo. ¿Qué momento? Acabo de conseguir mi primer trabajo. Voy a ser instructor de manejo. Ya está mi primera alumna. Bueno, ay, que sea lo que Dios quiera, mira, acabo. Mira. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia, mucho gusto, encantada igualmente. Un placer, Cecilia. Mi nombre es Guillermo y bueno, voy a ser tu instructor de manejo. Ay, Guillermo, perdona que te corte, pero te quería decir algo. Yo estoy muy tranquila. No, no soy tranquila, soy como ansiosa. A mí esto me lo mandó la terapeuta, ¿cómo puede creer? ¿Para qué? Para bajar la ansiedad, para estar más tranquila, para poder sociabilizar con la gente. ¿Estás pronto? ¡Pronto! ¡Listo ya! ¡Woo! ¡Woo! Me encanta manejar. Ahí va. Bueno, vamos por lo básico. Perdona que te corte otra vez, estoy como un poco tontilla, pero te quiero decir algo. ¿Por qué quise empezar a manejar? En el auto de papá nos iremos a pasear. ¡Pi, pi, pi, pi! Amo ese tema. Papá, ¿no te cantaba la de todos los patitos se fueron a bañar? Porque hay un pato que no está en la fila, mi amor, ¿eh? Toma la llave, vamos gracias a empezar. ¿Sí? Hacemos contacto con el coche, ¿va? Perfecto. Ahí va. Ponemos primera y avanzamos despacito. ¡Ay, se me apagó! No viste nada, cállate la boca. No, no pasa nada. Lo prendo de nuevo. Es costumbre, nada más. Ahí va. ¡Ay, estoy manejando! ¡Te lo quiero agradecer de por vida, Guillermo! ¡I love you, Tushu! ¿Te suena? Atendé, yo no digo nada. Ya. Vecina, ¿cómo le va? Hola. Hola, mi amor. Sí, estoy trabajando, no te puedo atender. ¿Eh? Pará, no grites. ¡Pará! ¡Paré! No. No era para vos, era para la llamada. ¡Ah, qué tontilla! ¡Sigo! Siga. ¡Oh, la bebida! ¿Qué? Sí, estoy con alguien. No, es la alumna. ¡No, qué amante, mi amor! ¡No! Opa. No me hagas escena de celo. Ah. Es la cuarta vez que me lo decís. Ah, ¿meto otro cambio? Sí, la cuarta. ¡Ay, me partí! Para. No, a ver, corazón, de melocotón. Yo estaba hablando con mi novia, segunda. Ah, ¿tiene dos novias? ¿Cómo hace? No, que usted meta. Ah, segunda. Perdón, tercera, cuarta, quinta, sexta, reversa. ¡Wow! ¡Me encanta manejar! Ay, la psiquiátrica estaba de oferta hoy, se ve. Hola. Ay, me cortó. Ay, ¿vos sabés que me parece que está nublado? Cuidado con el depósito, el ¿qué pozo. ¿Qué pozo? ¡Oh, me partí! No, ay, no, tranqui, ¡cállate tranqui la boca y cámbiame porque te juro que te mato! ¡Cállate la boca, Guillermo! ¡Cámbiame porque te mato! ¡Cambia! Bueno. ¿Querés que maneje? Manejo. No. Ah, no, te toca. ¿Te atiendo? Sí, por favor. Hola. Ah, ¿qué tal? Habla Cecilia. Ah, ¿qué tal la novia de Guillermo? Mucho gusto. ¿Otra vez? No le digas eso, no. Ah, no puede, en este momento tiene las manitas ocupadas. No, es celosa. Pásamela. Hola. ¿La sentís bien, Guille? Sí, la siento bárbara. Ah, bien. No, mi amor, no. No, sentir de escuchar, mi vida. No. ¡Ay, ojo lobo! El auto. ¡Ay, ojo lobo! Sí, dame, por favor, el ¡ay, ojo tacho! Chiquita, escúchame. ¿Qué? Agarra la palanquita vos de cambio y yo agarro el teléfono. Bueno, dale. Dale, gracias. Hoy. Hola, amor, ahora sí te escucho. Ahí está como un poco dura. Pa, sí, está re dura. Mi vida, no. La palanca, porque una pregunta, está, ¿qué es esa flecha para allá? Ya, que la calle es flechada. ¡Ah! ¡Guillermo! ¡Estás despedido! Veamos el lado positivo de las cosas. ¿Cuál? Ahora, si busco trabajo, puedo decir que tengo experiencia. ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos! ¡No, gracias, que necesito! Tendré un empleo, todo cambia hoy.
solamente vos y yo, Emilio. Se nos fue Clodomir. ¿Ah? ¿Quién será el próximo, no? Ojalá sea yo, ¿sabes? No me quiero quedar sin mis dos amigos de toda la vida. Ah, ¿qué decís, Teresa? Si tenés una familia grande que te adora. Tenés nietos, bisnietos. Vos sabías que yo ya dejé todo pronto, ¿no? Le dije a mi hija, el día que me muera quiero que me entierren en un cementerio público. Fui a escuela pública, al público y 40 años empleada pública. ¿Dónde quiero que me entierren? En un cementerio público. Sí, señor. ¿Qué decís, Teresa? ¿Qué decís? Yo no me voy, ¿saben? Yo me quedo acá, con ustedes. Porque hay que dar mis recuerdos, mis momentos. Emilio, Teresa, ¿saben una cosa? Ella no me llevó a mí. Yo me la llevé a ella. Porque era tiempo de terminar este largo y duro viaje. Un largo y duro viaje, pero que es tan lindo de vivir, ¿saben? Porque la vida es eso. La vida es una sucesión de momentos. Y la muerte
más que un momento más de esta vida. Vida que ya pasó. Momentos, instantes, tiempo crucial que te marcará por siempre. Sí, si llega, llega fuerte, fuerte lo que tú sientes, sientes. Presente será hechos que te harán soñar y pensar en esos momentos por siempre. Thank you.
María tu fiesta. Gracias, Uruguay. Gracias, Carnaval. Gracias a la gente.